Nuevos detalles también sobre un tiroteo en Kingsville que dejó un, a una, un policía malherido. El sospechoso Alfredo de León, de 40 años, sigue en el cárcel bajo cargos de asesinato capital de un oficial de policía. Según investigadores, los cargos imputados a León no cambiarán sin importar si el oficial Sherman Benish muere o sobrevive. Lo último que se sabe es que se encuentra en condición crítica. Como hemos reportado, el tiroteo sucedió el lunes en la calle Wanda, cerca de la Avenida Kennedy. Según la policía de Kingsville, otro oficial involucrado ha sido puesto bajo licencia administrativa. La policía organizará una campaña de donación de sangre este viernes para reponer. Las unidades del Banco de Sangre que han ayudado a mantener al oficial Benesh con vida.